Al niño José Alberto Correa, muchas gracias por tus palabras de bienvenida. A José Manuel Avendaño, presidente del comité. Al alcalde de la localidad número 1, al doctor Pizbal. Al alcalde de la localidad número 2, al doctor Mercado. A los señores ediles que también nos acompañan acá, los miembros de la Junta de Acción Comunal, líderes comunales, amigos de la prensa, comunidad en general, un saludo en general para todos. Y así como veían en el video, pues el lema de Santa Marta está cambiando. Pues es un lema del gobierno que refleja un poco la realidad de lo que estamos viviendo en la ciudad, que empezó, como saben, hace ya 5 años. El doctor Caicedo inició este proceso y que nos acompaña en estas inauguraciones porque hacen parte aún todavía de las obras que dejó iniciada. Esperemos que llegue en el transcurso, está invitado. Pero voy a aprovechar para contarles que ese cambio, que esa transformación que estamos haciendo, no solo tiene que ver, como algunos lo quieren presentar, con el tema de algunas intervenciones, algunos parquecitos, como algunos peyorativamente llaman. No, esta es una transformación a fondo, no solo en el modelo administrativo y de gestión de la ciudad, cuyo modelo refleja o se refleja el resultado de ese modelo en obras, en cambios. Uno de ellos, nada más, que ha ocupado la atención nacional en estos días, afortunadamente, que tiene que ver con el tema de agua y el mal servicio que hemos tenido que padecer los samarios por décadas. Ninguno, para ninguno de ustedes es un secreto la posición del operador que durante muchos años cobró, y aún sabiendo que el contrato se vence el 17 de abril, todo el año pasado, fue reacio a que empezáramos un proceso de empalme. Desde la campaña lo dijimos, lo hemos sostenido a lo largo del gobierno. No vamos a renovar el contrato. Si los alcaldes anteriores en 1, 2, 3, 4 y 5 veces le modificaron el contrato para favorecerlos, pues con el alcalde anterior, el doctor Carlos Caicedo, y con Rafael Martínez, como dice mi abuela, atacaron burro. Y dijimos que le íbamos a terminar el contrato, no lo íbamos a renovar. Y le propusimos, empecemos ya un proceso de empalme, el cual no aceptaron y han esgrimido cualquier tipo de cosas como que hacemos parte de la Junta y si vamos allá y le proponemos y nos derrotan. Entre INASA y los señores de alumbrado público o los señores de William Vélez. 2 veces en Junta y 1 vez en Asamblea no aceptaron nuestra propuesta de empezar de manera tranquila y pacífica un proceso de empalme. Pretendían o pretenden que se les pague 60 mil millones de pesos que no han demostrado o quedarse prestando el servicio. Pues bien, gracias a Dios y a la movilización de los ciudadanos indignados y a la exposición pública que ha tenido el problema en la ciudad, a propósito de los medios nacionales, recibimos una carta en el día de ayer de parte de la empresa Metroagua donde nos invita a empezar ya ahora sí un proceso de empalme. Cosa que nos agrada y por fin esperábamos esa carta hace mucho rato. Esperemos que sea una carta sincera, que sea una carta honesta y que entreguen toda la información para, con la licitación que se cerró ayer, donde se presentaron 2 oferentes, muy reconocidos a nivel nacional e internacional. No sé si está la diapositiva ahí, ¿hay una diapositiva? Porque yo quiero mostrar que gracias a Dios se presentaron empresas, porque muchas no se presentaron y nos dijeron no nos vamos a presentar con ese problema que tienen allá con Metroagua y ese tema que no quiere entregar las redes y que seguramente no va a entregar la información para poder asumir y prestar un buen servicio. Y no vamos a exponer nuestro nombre, nos decían las empresas. Y muy a pesar de eso, pues se han presentado 2 empresas muy reconocidas, con las cuales esperamos salga la mejor de las 2. El 10 de marzo debe estar seleccionado el operador
luego esté seleccionado el operador, pues esperamos que ese operador asuma y empiecen a cambiar la historia del mal servicio de agua potable en la ciudad de Santa Marta. Es un operador transitorio, porque la licitación que se ha estructurado o que se está estructurando con el Departamento Nacional de Planeación y con el Viceministerio de Agua, buscará un operador que haga inversiones hasta por 2.8 billones de pesos, que es lo que cuesta traer agua del Magdalena, las nuevas plantas de tratamiento, los tanques elevados y la renovación de redes de agua potable y agua servida en la ciudad. Es decir, que a partir de la selección de ese operador y de la entrada en servicio del mismo, empezaríamos a pasar esa página y a salir de esa horrible noche. Los amarios vamos a empezar a tener un mejor servicio de agua potable y agua servida para los próximos años. Y esos son problemas estructurales que estamos resolviendo. Como se está resolviendo de manera estructural el mejoramiento de las vías de la ciudad. Hay obras, algunos les incomoda, pues obvio, se dificulta la movilidad, pero son para disfrutarla y gozarlas después. Las obras que estamos teniendo por la 30, por la Avenida del Río, por la Avenida Libertador, por la Ferrocarril, por las vías del mercado que bien deterioradas estaban, y luego de la recuperación del mercado pues se están interviniendo las vías, y así sucesivamente vías por toda la ciudad, recuperando la malla vial que bastante vieja es, más de 30 años, y esperamos en lo que resta del gobierno poder terminar la calle 30, recuperar completamente la 22, haber terminado la avenida del Libertador y las principales vías de la ciudad, aparte de las pavimentaciones que estamos haciendo por todos los barrios de la ciudad. Que favorece obviamente a un grupo de ciudadanos privilegiados de ustedes, porque tuvieron la oportunidad de que el alcalde anterior, el doctor Caicedo, los seleccionara, aún teniendo tres parques cerca. En la ciudad hay 250 espacios esperando la oportunidad de inversión. Se están terminando 45, estamos diseñando 60. Quiere decir que en dos periodos de gobierno, ejecutando 105 parques, todavía van a quedar 150 espacios esperando una inversión de este tipo. Por eso nos duele mucho cuando vemos zonas donde se han hecho intervenciones de este tipo y no las cuidan, no las aprecian, no generan solidaridad entre vecinos para cuidar y proteger lo que tuvieron la oportunidad de tener por encima de muchas otras comunidades que seguramente querrían tenerlas también. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad de las Acacias para que creen y lo ayuden al comité a la preservación del parque. El parque es de la comunidad, es de todos, y por tanto todos podemos ser vigilantes, establecerle un manual de uso, un manual de convivencia. De los que se han entregado, hay unos que han logrado un sistema de gestión que tiene el parque incluso aún mucho mejor que lo que lo entregamos. No sé si han visto el de Taminaca, que tiene las matas cuidadas, las han preservado, están, incluso tienen horarios de uso, en fin. Nosotros quisiéramos que ustedes también se sumaran, que copiaran ese modelo, esa experiencia, y que las Acacias sea referente para otros parques de cómo administrar un espacio público entre todos. No que la zona dura del parque es el parqueadero del vecino, no que las máquinas o las matas son de X vecino porque yo las sembré y aquí mando yo. No, es... ¿Llegó el doctor Caicedo? Qué bueno que siga, ¿verdad? Ah, bueno, llegó el doctor Caicedo, quiero que le demos la bienvenida. Como saben, el doctor Caicedo inició estos parques, todo este proceso de transformación y cambio. Siempre lo invitamos a que nos acompañe, a que comparta la alegría de ver el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación.
bienvenido. Bueno, yo iba cerrando, dándole la bienvenida al doctor Caicedo, que también pues nos salude y comente su experiencia y lo que ha venido haciendo. Ahora, a propósito, asumió una nueva responsabilidad con nosotros, aportándole siempre a la ciudad. Fue designado por el Comité Olímpico Colombiano y por el Comité Organizador de los Juegos como director estratégico de los Juegos Bolivarianos. Necesitamos que toda la ciudad se ponga la camiseta de los bolivarianos. Los bolivarianos son la mejor oportunidad para transformar culturalmente la ciudad. No solo que nos queden unos escenarios, que se hagan unos juegos, sino que realmente el legado de esos juegos sea que esta ciudad se hable antes y después de los Juegos Bolivarianos. Así que ahí tiene el doctor Caicedo todo ese compromiso y esa responsabilidad que viene liderando, haciéndolo muy bien, entre otras cosas, porque es cierto que vamos contra el tiempo. Así que de mucha ayuda para el gobierno el que haya decidido aceptar este cargo y sumarse a todas estas intervenciones. Yo no tengo más que decir, sino ad honorem, sí, hay que decirlo también, ad honorem. Pero la ciudad, los ciudadanos se lo reconocen, pagan con cariño, así como nos pagan a nosotros. Esto no tiene precio. Aquí esto a veces cuesta. Es una lucha que damos todos los días, todo el equipo de gobierno, en su momento el doctor Caicedo, que lideró y sabe, que son jornadas de trabajo, de trasnocho, sacrificando incluso la vida personal, pero el cariño de la gente lo paga todo, así que estamos muy contentos. Yo simplemente quiero felicitar a la comunidad de las Acacias por su respaldo, por su apoyo, porque esto es posible gracias al respaldo de los ciudadanos. Como saben, a nosotros no nos respaldan los de antes, no nos respaldan los partidos, no nos respaldan las clases económicas, no nos respaldan ciertos sectores, pues, que nos ven como incómodos, porque hemos puesto en evidencia que algo no estaba bien en la ciudad, que algo estaba pasando, que los recursos públicos no estaban llegando a donde deben de llegar, a la mayoría de los ciudadanos, y eso más de uno no le gusta. Aún sin embargo, el respaldo, el cariño y el apoyo que ustedes nos dan es lo que nos motiva, es lo que nos mantiene aquí, así que a cuidar este parque y a seguir respaldando y acompañando el proceso de transformación y cambio que llevamos en Santa Marta. Muchas gracias. Al alcalde Rafael Martínez, y buscará la inauguración, a compartir con él desde este espacio unas palabras a la comunidad de las Acacias. Este parque es uno de los parques que se contrataron en nuestro periodo de gobierno y hemos estado acompañando al alcalde en la inauguración de los mismos. Algunos se hicieron con bastante celeridad, otros demoraron un poco, como este parque. Fue de los, entre otras cosas, es un parque de barrio. Se hubiera esperado que fuera más rápido, pero a veces se encuentran en la administración pública contratistas que honran los tiempos y a otros no tanto, como pasó en este caso, pero finalmente se hizo la obra, porque hay una serie de personas que se dedican a criticar que las obras están en proceso, que están inconclusas, que no se terminan, olvidándose de esos críticos oficiosos que ellos o los grupos políticos de los que pertenecían o pertenecen no hacían obras. Entonces poco tenían que criticar que las obras no se estaban entregando, que la plata pública en manos de ellos no se veía, le habían entregado a la ciudad las concesiones y a unos carruseles de endeudamiento, de manera que siempre que la comunidad iba a pedir algo le decían no se puede porque no hay plata. ¿Por qué con la misma población que hoy tiene la ciudad de Santa Marta se están haciendo obras como esta que ustedes reciben? Porque la plata se ejecuta por el gobierno anterior y este Rafael Martínez de manera transparente. Ahí están los recursos. No solo en pequeñas y medianas obras como esta, pero que son grandes obras para la comunidad en términos de la transformación de su calidad de vida. Porque este era un parque vetusto, una cancha abandonada, casi que suspendida en el tiempo. ¿Hace cuánto no le metían la mano? ¿Cierto? La alcaldía distrital, ¿hace cuánto no se dirigía la mirada de la administración pública hacia estos espacios comunitarios que son los lugares de encuentro de la comunidad los fines de semana? Son los lugares donde los jóvenes pueden hacer deporte, pueden recrearse de manera sana y además, inclusive ahora con las máquinas biosaludables, podemos generar hábitos saludables también. Se vuelven espacios estéticos,
porque inclusive hacer estas intervenciones tienen un efecto positivo, y es la renovación urbana, la valorización de las viviendas que están cerca. En cambio, antes lo que teníamos era unas canchas deterioradas, que eran unos lugares donde hacían estación, tristemente, personas porque estaban con el consumo de estupefacientes, ¿no? O en algunas zonas en actividades ilícitas, ¿no? Para desarrollar hurtos o, bueno, en fin, cualquier tipo de infracción.